Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Acá arrancamos un programa más de Habla Serio. Como ustedes lo pueden observar, un invitado especial, como cada miércoles que tenemos acá en este espacio deportivo, que es retransmitido justamente por las plataformas digitales de Contigo Siempre Radio y también a través de Radio La Rotonda. Nos acompaña el abogado Pepe Miguel Mosquera en esta noche, en esta tertulia futbolera, como lo solemos denominar, que cada miércoles tenemos el grato honor, el grato gusto de contar con este invitado de lujo el día de hoy. Saludamos a cada una de las personas que ya se van enganchando en la señal de este programa. Y hoy también hago dupla, saltamos a la cancha con Mario Torres. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Y luego le damos la bienvenida a nuestro invitado, pero a ver si saludamos de primera mano con usted. ¿Cómo le va, Mario? Buenas noches y bienvenido. Como siempre, con mi saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven por este programa, por esta plataforma. A Luis, al abogado Pepe Miguel Mosquera, hombre conocedor de fútbol, con quien tendremos la oportunidad esta noche de hablar de esto que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol. Adelante, Luis. Correcto. Sin más ni menos, queremos también darle la bienvenida a este hombre del fútbol, dirigente, ex dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. También tuvo su paso en su momento también en organismos, como la Conmebol. Y queremos darle el paso, maestro, para conversar, como bien lo decía a Mario, una de los de las cosas que más nos gusta, ¿no? El tema fútbol. ¿Cómo le va, maestro? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes y oyentes. Muchas gracias a ti, a Luis y a Mario por dar la oportunidad de poder conversar, de, como ustedes dicen, de algo que a todos nos gusta, nos apasiona, da alegrías, tristezas, a veces algo de rabia. Pero eso es lo bonito, porque uno siempre regresa al fútbol. A veces uno piensa que uno dice, la última vez que en el estadio no quiero hacer nada más de fútbol, y dura 15 días, pero es lo que nos apasiona, es lo que nos gusta, lo que nos mueve a todos, y ojalá que nos vaya, que sea un bonito programa. Estoy presto a conversar con ustedes en lo que crean que puedan ayudarnos. Correcto. Y esta noche queremos hablar de varios tópicos, de algunos temas con usted, abogado, entre ellos la selección ecuatoriana de fútbol, el tema del arbitraje, un tema un poco picante, un poco candente en la actualidad de deportiva de acá del país. Y cómo no, también hoy que jugó Liga de Puerto Viejo. Y creo que fue un lindo homenaje también para el exentrenador de Liga de Puerto Viejo, Osvaldo Morelli, que en paz descanse. Yo creo que esta victoria frente al Nacional vino bien en conmemoración a este ídolo también que se metió en el corazón de la afición del equipo universitario. Pero sin más ni menos, quisiera ir de lo general a lo particular para aterrizar en temas más locales, pero sí me gustaría entrar un poco, abogado, con el tema de la selección ecuatoriana de fútbol, su última participación en Copa América. Y aquí empiezo con algo, con una opinión particular, porque considero yo que la selección ecuatoriana de fútbol se ha limitado y echamos de menos un torneo de selecciones como la Copa América. La calificamos de pruebas o de laboratorios, una copa que nunca la hemos ganado y nos damos esa licencia para hacer actuaciones un poco irregulares, mejor dicho. Sin embargo, queremos ir a un mundial. Son razonamientos con un poco de contrasentido, que a mi consideración nos tienen anclados. Va la pregunta, abogado, para usted y luego también para compartir con Mario. ¿Cuál es la evaluación que usted saca de la participación, de la última participación de Ecuador en esta Copa América? Es una buena pregunta y yo creo que aquí vale la pena a veces aclarar, traer en contexto varios puntos para hacer un análisis final. Siempre hay, no tiene que haber una discusión o un contrapunto entre lo que piensa la dirigencia con lo que piensa el técnico.
pero no necesariamente las ideas de inicio van a ser, o los objetivos van a ser los mismos. Porque, por ejemplo, si yo, siendo dirigente de un club, me interesa que a mediano plazo mi club sea fortalecido con jugadores propios, a mí me interesa que las categorías sub-16, sub-18, sub-20, reserva, me nutran al equipo mayor de jugadores. Entonces yo le digo al técnico, mira, a mí no me interesa que quedes campeón, a mí lo que me interesa es que saques jugadores para el primer equipo. Sin embargo, el técnico me dice que sí, pero cuando va a mediados de temporada y quizás está peleando el torneo o en su defecto va de último, el orgullo del técnico le dice, ¿sabes qué? Yo sí, pero yo también quiero ganar acá a pesar de querer sacar jugadores. Lo mismo pasa con la Copa América y el Mundial. Por experiencia te puedo decir, aunque no es tan parecido el caso, cuando se contrató a Gustavo Quintero con la selección, fue en marzo, tuvo dos partidos amistosos que jugamos en Nueva York y en Los Ángeles con Argentina y México. Empatamos con México y perdimos con Argentina. Y él venía a la Copa América en mayo, la de Chile, la del 2015, y luego comenzó la eliminatoria. Entonces dijo, voy a tomar la eliminatoria para hacer una especie de entrenamiento y ver cómo puedo armar un equipo. En el caso del profe Alfaro, él ya llevaba unos 6 meses acá. Tocó jugar 4 partidos eliminatorios que le fueron muy bien. Pero, sin embargo, hay un detalle que conversando con algunos amigos, en alguna entrevista lo dije. Para mí la parte más difícil de la eliminatoria es ese espacio que hay entre la fecha de octubre y noviembre hasta la fecha de abril, marzo y abril. Porque en esos 4 o 5 meses, el jugador ya no es el mismo. Nosotros, por naturaleza, nuestro jugador ecuatoriano es un jugador muy irregular. Logra su madurez un poco tardíamente, de 23, 24 años. Se han dado casos de jugadores que han tenido un excelente año, los 17, 18, 19, se los envía al extranjero, se pierden 2, 3 años, regresan al Ecuador y tienen como una segunda juventud y explotan de nuevo y ahí tienen su regularidad. Lo mismo pasa en esa eliminatoria. Cuando termina la eliminatoria en la fecha de noviembre, hasta que comienza a jugar en marzo, que por la pandemia se postergó, los jugadores que venían siendo titulares y de mejor rendimiento probablemente fueron transferidos a otro club, se lesionaron, ya no son titulares, pueden ser muchas cosas. Si el sistema de eliminatoria hubiese sido como antes, mucho más reducido, o fuera como la Copa América, un mes completo, como comenzamos el torneo, probablemente estuviéramos en segundo lugar, tercer lugar. Pero esa para hace que nosotros no podamos tener un equipo clave. De hecho, cuando se volvió a jugar, los mismos jugadores estaban y no rendían igual. El caso de Moisés Caicedo, que es el que más se notó, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, yo entendía que cuando el profe Alfaro iba a buscar de nuevo a reencontrar el equipo en la Copa América, quizás era precisamente en aras de tener una mejor presentación en el Mundial. Pero, sin embargo, la presentación de la selección en la Copa América, más allá de los resultados, lo que me preocupó fue el rendimiento. Porque Perú llegó a una final empatando todos los partidos. Entonces, los resultados eran muy importantes, pero el rendimiento fue malo. Más bien, a mí, Perú fue una de las mejores selecciones en esta Copa América como equipo. Entonces, la preocupación es esa. Nosotros teníamos esa discusión inicialmente con Gustavo Quintero, cuando él traía y hacía jugar a jugadores que estaban, valga la redundancia, en el exterior, pero probablemente no eran titulares allá. ¿Por qué no utiliza los que están jugando mejor acá? Entonces, en aquel momento quizás no había tanto alto nivel en jugadores de nuestro torneo como lo hay ahora. Y él decía, bueno, que para mí Jefferson Montero, aunque sea suplente en Inglaterra, no veo en el campeonato local nadie que lo pueda banquear. O la Hormiga Paredes, aunque sea suplente también allá, no tiene nada acá. Pero nosotros vemos que, por ejemplo, los jugadores de Barcelona, de que no tanto tienen un buen rendimiento en el torneo local, sino que también en Copa Libertadores. Entonces, con equipos del exterior también tienen un buen nivel. Yo creo que se le ha complicado a profesores, más que nada, de tener un equipo que probablemente en la cabeza lo tenga. La forma de jugar es que los jugadores mantengan el nivel como iniciaron. Ese va a ser el principal problema. Y para eso necesita tener continuidad. Y yo, mi criterio personal, sería jugármela con quienes están siendo más regulares en el torneo, sea local o en el extranjero. Mario. Yo creo que estamos, Pepe, estamos a un mes y medio máximo de comenzar de nuevo los encuentros de las eliminatorias al Mundial.
y recién se van a abrir las ligas europeas, por ejemplo, la Liga Española, la segunda semana de agosto. No tenemos grandes jugadores allá, tenemos en Portugal, tenemos en Bulgaria. No sé cuál es la decisión que va a tomar el profesor Gustavo Alfaro con los jugadores ecuatorianos. Yo concuerdo con usted, deben jugar los que mejores están jugando en la Liga Ecuatoriana de Fútbol, porque esperar que vengan jugadores que jueguen en el extranjero y que tengan buen rendimiento es casi un juego al azar. Entonces, nosotros tenemos que buscar eso. Y yo coincido con usted. Yo, más que una pregunta, usted que estuvo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol involucrado, yo siempre he dicho que esta Copa América que la llaman, para mí es la Copa Sudamericana. Yo soy una persona mayor, nosotros le llamábamos Copa Sudamericana, porque Copa América no puede ser si no están incluidos los países de Centroamérica y de parte de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Con CACAF. Debieran eliminarse y venir un grupo de ellos y formar. Yo no sé cuál es su opinión sobre eso. Sí, yo creo que incluso por el tema de ser más competitivos. De hecho, luego de la Copa Centenario del 2016, hubo alguna conversación entre CONMEBOL y CONCACAF para incluso continuar con la invitación, que siempre venía uno o dos invitados, y aumentar el cupo, ¿no? Yo creo que lo hace incluso más competitivo, y hasta por temas económicos, derechos de televisión. Si tú invitas a México y Estados Unidos, obviamente la televisora que adquiere los derechos va a tener más réditos. Sin embargo, se sigue manteniendo esa teoría de jugar únicamente a nivel de eliminatorias con equipos de CONMEBOL. Yo sí creo que nosotros deberíamos comenzar a abrir un poco el horizonte, porque para lo que interesa a las selecciones, que es llegar a un mundial, quizás jugar siempre entre las mismas selecciones y no tener un nivel mayor. Bueno, hay que aceptar también que en CONMEBOL están tres selecciones que tienen un nivel quizás un poco más competitivo, pero de hecho variar un poco sí nos serviría. Yo también abro las posibilidades. De hecho, en Copa Libertadores existieron unos años de que fueron equipos invitados, y había una posibilidad de la Copa América del 2019 de que iba a estar a Japón también. Pero bueno, son cosas que siempre se van dando. El problema es que las selecciones, los clubes están obligados a entregar a los jugadores internacionales si no son fechas FIFA. Entonces, poner a que se unan las confederaciones y que otorgan los permisos no es solamente de que se invite a una selección internacional y que venga con suplentes. No se trata de eso, sino de que obviamente el nivel del torneo suba. Pepe, a mí me llamó mucho la atención cuando usted bien marcaba de que Ecuador... el papel que desempeñó en esta última Copa América, no solamente más allá de su rendimiento, uno de los detalles es por la actualidad deportiva de muchos de sus jugadores, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el calendario de la liga local. ¿Cómo corregir ese tema, Pepe? Porque algunos jugadores, como bien lo marcaba usted, por el calendario de juego, ya en diciembre parten o emigran a otros clubes, se transfieren a otras ligas, y a comienzo o inicio de año básicamente que nos cogen mal parado. Y bueno, y esto se repitió en las eliminatorias anteriores, hoy nos agarran de la misma forma, y entendería yo que de algún modo algo se intentó hacer con esto de la Copa Ecuador, luego con la Supercopa, para seguirle dando continuidad a los jugadores de la liga local, como lo hace de pronto Brasil, donde nunca paran, y sus jugadores tienen, si usted quiere coger jugadores del Brasileirão, están a buen ritmo, y no como en otros países donde de pronto se ha paralizado el fútbol. Sí, de hecho, en Copa América Brasil el torneo se seguía jugando. Pero de lo que yo estuve un par de años viendo en las reuniones de Liga Pro, la intención es esa, de comenzar lo más temprano el torneo y si bien es cierto, dejar la costumbre arraigada de años anteriores de terminar el torneo 27, 29 de diciembre, sino terminarlo máximo 20, 15 y comenzar a primera semana de febrero,
para no dejar tanto lapso a los jugadores libres para perder el nivel. Y diciembre, por lo general, son pocas ligas las que siguen jugando, como Inglaterra. Como tú señalas, en marzo, la eliminatoria del Mundial 18 nos tocó esto. Comenzaron los problemas con los resultados. Este año no creo que se vea más el torneo, porque si bien es cierto, si ves la convocatoria, la mayoría de jugadores eran jugadores repatriados. Sin embargo, yo me enfocaba más en el tema del desempeño del jugador propiamente, más allá del túnel que esté. Nuestros jugadores son muy, tienen altibajos en su rendimiento y eso puede afectarlo. De hecho, se nota una cultura diferente en el jugador local de lo que se puede ver, de lo que se conoce. Bueno, jugadores, algunos son amigos, otros lo que se puede ver por las redes sociales, mantienen un personal trainer aparte del club. Entonces, si entrenan en la mañana, en la tarde tienen unas dos horas todavía de gimnasio. Es lo que hace que el jugador se vuelva más competitivo, o sea, que siga siendo profesional, por decirlo así. Que no se contente con las dos horas ahí, sino que siga trabajando por su cuenta, a cuenta propia. Porque el fútbol cada vez, aunque a mí personalmente no me gusta, yo soy más de ver el balón, pero está siendo más físico. Entonces, velocidad y precisión, como dicen los técnicos. Y un jugador que no tenga las capacidades para poder disputar en iguales condiciones con otro, se va a quedar relegado. De hecho, el jugador mandavita, desde antes, cuando estábamos en Liga de Puerto Rico al inicio, nosotros teníamos la característica de mandaví es sacar jugadores de buen pie, por lo general volantes. Pero estos jugadores que son de muy buen pie tienen fisiológicamente bajo de estatura, son delgados. Entonces, y les cuesta más rendir luego en otros lugares. Ahora ya se ve un estereotipo totalmente diferente, jugadores con mayor textura, que trabajan más en superior y todo, y eso lo hacen a manera personal, no necesariamente con el club. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que si un jugador quiere ser profesional, tiene que poner su parte y no tampoco estar a expensa de lo que le pueda otorgar un club. Correcto. Y antes de pasar con Mario, si me permiten saludar rápidamente a las personas que están interactuando con nosotros, que van dejando también su comentario, sus saludos. Por acá saludamos a Héctor Mendoza, Henry García, Ana Cristina Mendoza y María José López. Saludos cordiales para ellos. Están en la señal del programa. Mario, usted con más interrogantes para el invitado que tenemos el día de hoy. Sí, es una pregunta que me la han hecho muchas veces. Yo quisiera, Pepe, que tiene tanta experiencia en esto y ha estado involucrado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. La Liga Pro es la que organiza el Campeonato Nacional de Fútbol, como se conoce. ¿Pero qué tiene que hacer la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el manejo del arbitraje y en ciertas otras cosas? Ok. A ver, hay que dejar claro primero unas cosas. El FIFA reconoce de que el administrador del torneo sigue... O sea, FIFA reconoce totalmente como quien regenta los torneos en cada país a sus federaciones nacionales, a las federaciones miembros. Entonces, la Liga... que ya se da en muchos países, que cuál era de los últimos que faltaban por tener una liga de fútbol, para poder ejercerlo tiene que tener un convenio de transferencia de competencias, que fue lo que hicimos. Yo fui miembro de esa comisión de redacción del convenio de transferencia de competencias, porque para CONMEBOL y para FIFA va a ser la federación la representante. Entonces, cuando hay por ejemplo, cuando son los congresos de FIFA y CONMEBOL, invita al presidente de la federación o de Liga Pro. Muchas veces los presidentes, por cortesía, llevan invitados a los presidentes de la liga. El tema del arbitraje es un tema puntual, es una excepción, porque el FIFA establece de manera taxativa de que el arbitraje va a ser siempre manejado por las federaciones miembros. Es decir, que aunque el traspaso de las competencias hayan dado a Liga Pro para manejar el torneo, ese punto específico que es el arbitraje seguirá siendo manejado por medio de la federación. Porque la federación recibe las capacitaciones por CONMEBOL, por FIFA, etc. Entonces, en el convenio de transferencia se dejó establecido de que la designación de los árbitros y el manejo del arbitraje como comisión de arbitraje sigue siendo la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Más la parte económica de pago honorarios y todo será de parte de Liga Pro. Algo más que le quería comentar. Y a ver, cuando se inscriben los equipos, ¿se inscriben a la Liga Pro o a la Federación Ecuatoriana de Fútbol? Tienen que, por el convenio de transferencia y por disposición reglamentaria, tienen que estar inscritos en ambas, porque ahí existe el software que es el COMET, el que lo habilita, que va conectado de FEFA a CONMEBOL.
Tiene que estar inscrito el jugador y el contrato, tanto en Liga Pro como en Federación. Ya, y esta pregunta la hago yo porque en verdad hay ciertas cosas que el fútbol ecuatoriano quiere que se aclare y usted nos puede ayudar. ¿En qué sentido? Mire el problema del jugador Byron Castillo. Según lo que dice Luis, para Byron Castillo, para Barcelona, en el campeonato nacional es ecuatoriano. Y para la selección ecuatoriana es colombiano. Cosa que nos ponen a dudar. ¿Por qué no se aclara esto y se tiene dando largas y largas hasta que no se aclara, por ejemplo, el caso de este jugador Castillo? Ya tuvimos hace tiempo. Usted tal vez no era muy, muy joven o no había nacido. Eladio Midero, había otro jugador que de Melé, que no se me va ahorita el nombre. Eran colombianos, jugaron aquí. Pasó en el Nacional de Quito, jugó un jugador colombiano y tuvieron que sacarlo. Y no se termina nunca de aclarar esto. Antes tuvimos los problemas de la partida falsificada. Iban jugadores mayores de edad y los hacían pasar por menores de edad. ¿Cuál es su criterio sobre eso? ¿O por qué le dan tanta larga a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es la que decide propiamente? De lo que yo recuerdo inicialmente, cuando hubo una denuncia del jugador, en contra de este jugador Castillo, creo que fue 2018, 2017, la comisión disciplinaria determinó de que el jugador no era ecuatoriano. Luego eso se impugnó por parte de Barcelona. Y fueron a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, a través de las investigaciones y por lo que se presentó por las partes, se llegó a determinar que el jugador es ecuatoriano. De hecho, se dispuso que el registro civil lo inscriba como ecuatoriano. Entonces, para cualquier persona que vaya a investigar o vaya a sacar información, el jugador Castillo es ecuatoriano, de acuerdo a lo que estableció la justicia últimamente. Yo entiendo de que el dilema de la federación de convocarlo o no es por una probable investigación de FIFA, y que si se determina de que es extranjero, vaya a haber una sanción deportiva y administrativa para la federación. Pero sin embargo, creería de que si FIFA hace una investigación, tiene que remitirse la documentación, y esa documentación que ha sido ya presentada y que consta en el expediente judicial, ya está ratificado que el jugador es ecuatoriano. Entonces, yo sí creo de que la federación debe tener un pronunciamiento claro, de si acata la disposición judicial o no, y si no están convencidos, por lo menos dejar de una manera clara y contundente, decirle que por dudas que hay no se lo va a convocar, porque si no la afición, los periodistas y los jugadores van a pedir que lo convoquen, y va a haber una falsa expectativa tanto del jugador como del técnico, si lo convoco o no, y mejor pensar, o lo pone disponible o no, pero estar ahí en boteando sin saber qué va a hacer, yo creo que eso causa un problema para todos. ¿Y usted no cree que puede haber problema también ahora en la Copa Libertadores, equipos extranjeros que protesten y lleguen a investigar que no es un jugador nacido acá y tenga problema, por ejemplo, Barcelona? Claro, bajo el criterio de que FIFA podría investigar, como usted le dice, lo podría hacer también cualquier equipo rival y determinarlo, pero lo que yo voy es que si ellos van a hacer esas investigaciones, deberán hacerlas con la documentación que reposa, ya sea en el registro civil, y el registro civil ya fue ordenado por medio de una resolución judicial de que el Pedro Castillo es ecuatoriano. Entonces, no, yo sigo sin entender en realidad cuál va a ser, porque si no se lo convoca por cuestiones futbolísticas, está bien, es una cosa, pero si es por esa duda, de acuerdo a su nacionalidad, yo creo que eso ya debería ser disipado. Correcto. Nada más para recordar también que el día de hoy está jugando por Copa Sudamericana el Independiente del Valle, y acá 0-1 frente al Bragantino de Brasil. El gol se juega ya al minuto 27. El gol fue marcado por Fabricio Bruno al minuto 19. Cae el Independiente del Valle en casa. Vamos a ver si puede revertir el marcador. No le ha ido nada bien a los equipos ecuatorianos en este reinicio de Copa Libertadores y Sudamericana. Hoy cayó Barcelona de manos del Vélez de Argentina. Ayer lo hizo Liga de Quito. Entonces vamos a ver si por lo menos el Independiente puede dar o sacar la cara por los clubes ecuatorianos, que le tenemos bastante confianza a este cuadro joven del Independiente del Valle.
Por acá quiero aprovechar también para saludar a algunas personas que están interactuando con nosotros. Por ejemplo, nos saluda Peter Artiaga, dice, por acá nos escribe, dice, saludos cordiales para Pepe, también para Keyer Harlington, dice, buenas noches panelistas de Habla Serio. Lo propio Raquel Macías también nos saluda por acá. Y también para el magíster José Pico Barreiro, saludos cordiales para usted, maestro, que también está enganchado en la señal de este programa. Yo quería retomar un poco el tema de selección, Pepe, y algo que me causa, no sé si más allá de las dudas, ¿no? Pero ¿cómo se entiende de que estamos en el top 10 de las mejores ligas del mundo? Somos la décima, a propósito, ¿no? Según datos de la Liga Pro. Pero en Copa América estamos entre las últimas, nada más por encima de Bolivia y Venezuela. Bueno, en realidad la calificación de la liga, o sea, del torneo con el auspicio del campeonato, va relacionado, los ítems para calificar son variados, cuántos equipos juegan, el ranking o la ubicación que tienen estos equipos a nivel internacional, temas de organización, estadios, etcétera, televisión. El tema de rendimiento de Copa América, hay que ver también lo que yo algo hice referencia al inicio, que si tú ves la convocatoria, la participación de los jugadores del torneo local es mínima. Entonces, no podría verse reflejada el éxito o no de nuestro torneo en la selección, por cuanto, famosamente, o en serio, el cuerpo técnico no están siendo considerados en convocatoria y mucho menos para la alineación titular. Correcto. Y en este tema de selección, maestro, fue notorio la falencia o diríamos algunas personas, la falta de jerarquía en algunos puestos de la selección. Y por ahí se sigue extrañando a Felipe Caicedo. ¿Cree usted que de pronto debe de ser llamado a la selección, o sea, de que debe de estar, debe ser convocado, de que debe acudir al llamado del propio Felipao, o sí, ya se debe de desistir de él? No, yo soy un convencido de que Felipe sería una gran ayuda para el equipo, para la selección. Lamentablemente él ya ha hecho pública su decisión de no regresar a la selección por temas personales basados en experiencias con la selección, tanto por comentarios públicos, incluso realmente por alguna u otra relación con la dirigencia anterior. Pero es notorio de que nosotros necesitamos a alguien más allá de lo que puede ser futbolísticamente y también en la parte del referente que puede ser para el rival y para el árbitro. Yo recuerdo que en algún comentario, alguna de una reunión de trabajo con Gustavo, nos explicaba que, por ejemplo, ¿por qué a veces no ponía muchos jugadores del torneo local en los partidos eliminatorios? Bueno, dice, imagínate, vamos a jugar contra Chile, jugamos en Quito contra Chile. Dice, estaba Alexis, está en apogeo, está en Barcelona. Él juega más por la izquierda. ¿Quién marca en la derecha en nuestra selección? ¿Quién está? En medio está Antonio y atrás está Valor Miguel. Y Alexis Sánchez va a chocar con Antonio Valencia. El árbitro ve el choque, no ve bien la jugada, los ve a los dos en el piso, los hace levantar y ya está. Pero si ve un choque a los dos en el piso y lo marca en Ecuador, un jugador del torneo local que quizás no es muy reconocido, el árbitro, por ver a la estrella, lo va a cuidar a él y va a pitar falta a favor. Lo mismo el rival no es lo mismo que me digan, va a debutar un joven en la selección por mi lado, a que diga, viene Felipe Caicedo. Todo eso también para al técnico también ellos pensaban, por lo menos Gustavo, de que eso pasa por la cabeza del rival o del árbitro, más allá del nivel que puede tener Felipe. Yo creo que en esa posición sería un buen complemento con Enel arriba, como lo hizo con Benítez, perdón, en su momento. Pero si ya ha hecho público su pronunciamiento de no estar en la selección, ya también yo creo que es que respetarlo y buscar más bien un reemplazo en esa posición. Yo creo que nosotros, pensando a mediano y largo plazo, tenemos un buen material, pero el éxito será de que estos jugadores que son jóvenes y que se han notado
en los partidos por lo menos iniciales, eliminatorias, que tuvimos buenos resultados, que tienen el carácter y la personalidad de salir adelante, de no esconderse. Creo que hay que seguir dándoles partidos. Yo creo que juega un papel también importante el club y el representante, porque no me sirve de nada tener un jugador por el contrario de estar en Europa, pero no juega y su club lo sigue prestando a ligas de menores jerarquía. Para eso, regresarlo a Sudamérica, a otro país con un equipo de buen nivel como Brasil, Argentina o México, o regresar al país a un equipo grande donde puede jugar partidos hasta internacionales de Sudamericanos Libertadores, a estar afuera solamente por el currículum de que jugó en Europa, pero en realidad no está teniendo oportunidad de jugar. Entonces, a veces hay jugadores que sí piensan en eso, o sea, piensan en mi estabilidad financiera o la estabilidad deportiva. Si yo creo que todavía tengo 4 o 5 años para jugar, pero me llaman a China que me va a pagar bien, o a Arabia que me va a pagar bien, pero va a estar lejos del radar del cuerpo técnico porque no van a ver sus partidos, o quizás consideren que la liga no es competitiva, prefiero irme a otra liga donde voy a tener chance de jugar con un equipo que tenga protagonismo, quizás con un salario o con un ingreso un poco inferior, pero pensando a que va a tener la oportunidad de regresar a la selección. Entonces eso también es parte de la gente que rodea al jugador, del representante, de la familia, del propio club. Por acá nos está escribiendo Peter Arteaga, dice, si nos ponemos a ver estadísticas, Felipe ha hecho poquísimos goles, aparte no es ni titular en su club, el 9 de la selección tiene que ser el Team Angulo o Cabezas, dice el de Melec. Actualmente anda en muy buen momento, dice ambos. Bueno, respetamos también ahí la opinión del hincha, de las personas que se van sumando al comentario, pero no ponemos en tela de duda aquello. Estamos también hablando un poco de la jerarquía que necesita esta selección ecuatoriana y que uno de los grandes ausentes o de las grandes falencias que tiene la selección, por lo menos así lo vemos en las últimas participaciones, es el gol. Se le hizo bastante esquivo a Egner hacer o marcar, pero ahí es donde se lo extrañaba a jugadores como, por ejemplo, Felipe Caicedo. Por acá también nos estaban escribiendo otros hinchas. Julio Armando Carreño nos estaba escribiendo acerca de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ya vamos a estar leyendo ese tema. Pepe, yo quería consultarle, además, de por qué no se continúan los procesos de los seleccionadores en la Tri. O sea, ¿por qué son cortos? Teníamos bastante ilusión con Gustavo Quinteros, pero de un momento a otro se le voló la cabeza. Y así un sinnúmero de técnicos que no han podido dar, no sé si la talla con la selección o ha incidido algo más a la interna, pero usted bien lo marcaba, material humano lo hay y creo yo, y me atrevo a decirlo, hasta de sobra. Sí, yo comparto. Lo que sucede es que, bueno, para mí hay 3 puntos para analizar en este tema. Primero, los técnicos son hijos de los resultados. Lo de Gustavo, para mí, a mí una vez me preguntaron en una entrevista si yo consideraba un fracaso no clasificar al Mundial en esa eliminatoria de Rusia. Pero, bueno, para mí es decepcionante. O sea, fracaso no es, porque nosotros tampoco es que somos Brasil o Argentina que estamos yendo continuamente a todos los Mundiales. Quizás si es un fracaso no haber clasificado luego haber comenzado con los porcentajes casi 100% de efectividad en las primeras fechas, ¿no? Pero yo creo que más allá o algo que tiene que ver directamente con estabilidad del cuerpo técnico y que yo creo personalmente que tiene que ser cambiado es en la legislación, la fecha cuando se hagan las elecciones de los presidentes de la federación, del nuevo director de la federación. Porque la elección es cada 4 años en enero. Entonces, termina el resultado, está fresco el campeonato, quién quedó campeón, puede haber, siempre hay un club resentido de que ha sido perjudicado, otro ha sido beneficiado, y quizás su voto va a ser con algo de subjetividad. Termina la eliminatoria, va de la mano, la eliminatoria termina en octubre, noviembre, y las elecciones son en 3 meses. Yo creo que debería pasar un tiempo prudencial, o antes o después de que termine la eliminatoria, para que la clasificación al Mundial no sea un elemento fundamental para la continuidad de un técnico o porque el nuevo cuerpo técnico viene y no quiere ser el anterior. Porque, como tú dices, yo creo que las selecciones que han venido teniendo
un buen rendimiento. Los últimos años son selecciones que han tenido cierta estabilidad en el cuerpo técnico. Pasa con Uruguay, pasó con Argentina, con Colombia, con Pekerman. Ahora sigue manejándola en parte Perú con Gareca. Entonces, el hecho de estar cambiando siempre el cuerpo técnico, porque lo ideal es mantener una idea de juego. Y de hecho, que ese cuerpo técnico vaya trabajando de la mano con la formativa. Porque si el equipo, la selección mayor juega con un esquema de juego, pero la 20 o la 17 juega con otro, los jugadores llegan confundidos arriba. O sea, en Alemania, por ejemplo, la mayoría de los clubes de primera juegan, como juega la mayor, juega la 16, 18, 12, 14. Porque cuando suben, ya se adapta más fácil a un esquema. Entonces, todo eso tiene que trabajarse y a veces tiene que ser hasta reforma reglamentaria, estatutaria. Porque yo sí estoy convencido de que el hecho de la elección de un directorio va de la mano luego con la elección de un cuerpo técnico y los resultados afectan directamente una votación. Si no clasifica un mundial, fallaste, eres un desastre, una excepción, que venga otro. Y si ganas un mundial, tampoco es porque has hecho una gestión administrativa buena. Entonces, la clasificación mundial no tiene que ser el único parámetro para la reelección o la salida de un directorio, de una federación. Yo siempre he pensado que hay que tener una identidad de juego en una selección y que se deben respetar los procesos como lo respeta Alemania. Alemania es un país que tiene 10.000 entrenadores, tiene 1.000 entrenadores de primer nivel para cualquier equipo profesional. Ellos recorrieron el mundo para prepararse como técnicos, inclusive vinieron a Sudamérica para sacar lo mejor que tenía el fútbol sudamericano, fueron al África para sacar lo mejor que tenía el fútbol africano y acoplarlo al fútbol alemán. Alemania siempre es una potencia a nivel mundial. Brasil mantiene un proyecto con Tite, con Chiche, como le dicen, de 8 o 7 años. Careca, usted lo dijo, el mismo Uruguay con el profesor Tavares. Entonces, las selecciones que tuvo periodos en Colombia. Lógico. Las selecciones que tienen y respetan ese proceso son los que salen adelante. Yo pongo siempre como ejemplo, no sé si usted tiene el mismo criterio, el Independiente del Valle, a pesar de que va perdiendo, es un equipo de los pocos equipos del fútbol ecuatoriano que tiene su identidad futbolística. Y eso no se pierde. Si usted manda a un jugador de Independiente a jugar a Europa y lo regresa de nuevo acá, sigue con la misma identidad. Lo que pasa con los argentinos, con los uruguayos y con los brasileños, por ejemplo. Pero yo sí creo que han habido errores en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Lo que usted decía, Pepe. Mire que se comenzó con Villacís contratando cuando ya tenía 4 meses para terminar su periodo al profesor Bolillo Gómez. Y hubo un problema que después ya no lo querían al Bolillo. Después vino el que está ahora, el doctor, el señor Acosta, ingeniero Acosta, y contrató a Jordi Cruyff, error tras error en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y tuvimos que coger de la noche a la mañana a buena hora a Gustavo Alfaro. Entonces yo creo que en eso también tiene que madurar la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, de hecho, yo no me acordaba lo que decías, es verdad. Yo tuve, no un inconveniente con el Bolillo, pero yo tuve mi voto, yo fui el único voto salvado con la contratación del cuerpo técnico, porque a mi criterio, si nosotros nos quedaba 4 meses para salir, era una falta de respeto al directorio entrante, dejarle contratado un cuerpo técnico que quizás no era de su agrado, para ellos a pensar que era muy caro, lo que sea. Entonces, yo decía, esperemos para que llegue el nuevo directorio y ellos lo elijan, ¿no? Terminaron contratándolo, hubo una gira por Qatar, unos partidos amistosos, y yo tuve una conversación con el profe Gómez, a decirle, o sea, que no es nada personal con él, es una cuestión más bien administrativa a mi criterio. Era un doble gasto, como en realidad terminó pasando, porque el directorio entrante no consideraba que para la idea, como usted dice, de lo que tenía que fue la selección, era un técnico para ellos que no cumplía con sus expectativas y tuvieron que liquidarlo y volver a contratar. Entonces, todos esos aspectos administrativos tienen, en algún momento pasan factura en lo deportivo. Y eso es lo que hay que tratar de evitarlo. Tengo un criterio. Conmebol exigió licencia de clubes desde hace 3 años. Para participar en torneos de Conmebol, sea Sudamericana o sea Copa Libertadores, los clubes tienen que tener una licencia de clubes, que tienen que cumplir con requisitos administrativos, financieros, deportivos y de estructura.
Entonces, si un club no tiene un estadio propio, o por lo menos un contrato de arrendamiento de cancha y de estadio para concentración y para jugar, que no tenga el esquema administrativo formado, que no tenga los libros presentados, no le dan el carnet de licencia de clubes, y sin eso no puede participar. Entonces, han hecho puesto eso para los clubes. Están subiendo, poniendo licencia de entrenadores en Conmebol, que si no, no pueden dirigir torneos Conmebol los entrenadores si no tragan esa licencia. A los jugadores se les exige más profesionalismo. Y a la dirigencia, ¿cuándo se le exige? ¿Cuándo se le va a comenzar a exigir también requisitos para ser dirigente? Porque cualquiera llega, voy y me va a ser presidente de un club. A veces es una manera irresponsable sin tener el dinero, porque no necesariamente tienes el dinero, pero por lo menos gestionarlo. Entonces, voy a hacer el intento. Tienen 3 meses de fama con periódico, radio, televisión. No le fue bien y me voy y dejo la deuda. No debe ser así. Debe haber también una licencia para ser dirigente, exigirle requisitos mínimos de formación, en legislación deportiva, en administración deportiva, algo, o que tenga un equipo al lado que lo asesore y que lo lleve. Pero si no, es una irresponsabilidad permitir, para mí, por parte de Liga Pro, de que cualquier persona llegue a ser dirigente de un club y que ese club luego termine en acefalía y los jugadores reclamando, no se cumplen con contratos, etcétera, termina afectando incluso a la seriedad del torneo, porque pasó en la segunda fecha, creo, que no jugó Nacional por deudas. Y eso afecta a la seriedad del torneo, afea el campeonato, porque hay un hueco en la transmisión de los derechos de televisión que ya están vendidos para el extranjero, y tú cómo justificas, cómo presentas eso. Todo eso a veces son eslabones que sumando, terminan creando un resultado, un problema mayor. Por acá hay una pregunta de un aficionado, dice Peter Arteaga, nos comenta, dice, ¿por qué se le paga a los jugadores por ir a la selección? Dice, a selecciones grandes no les pagan ni un centavo, van a jugar por orgullo y por representar al país. No se les paga, en Ecuador. No se les paga un honorario, lo que se les paga es un viático. El viático, por lo menos en la época que estaba, en $300 diarios. Era un viático porque igual ellos dejan su club, dejan su familia y van a estar, en teoría, el club no le va a reconocer ese tiempo que están afuera, ¿no? Y luego vienen los premios, pero los premios también van en base al objetivo. Entonces, si no se logra la clasificación, el premio no se lo paga total como si se lo hubiera logrado la clasificación. Yo quería hacerle una pregunta un poco suspicaz, pruebas no las tengo, pero siempre se habla de la metida de manos en la selección, Pepe, y usted que vivió un poco de cerca la era de Gustavo Quinteros, a él se lo juzgó mucho por ese lado, de que se dejó meter la mano en la selección, y no ha sido ni el primero ni el último. De hecho, ahora también con el profe Alfaro se ha manifestado lo mismo, y es debido a la convocatoria de ciertos jugadores que incluso no llegaron ni siquiera a debutar. ¿Qué opinión tiene de esto, o qué sabe usted que ha estado a la interna de la misma FEF? Mira, yo tuve la oportunidad de estar todos los partidos del proceso eliminatorio a Rusia con el cuerpo técnico de cerca, y yo nunca escuché el tema de que había metido en mano de dirigentes para meter jugadores. Lo que sí escuchaba era de que había, como dice siempre, cierto, por decirlo así, como engreído, de que llevaba muchos jugadores de Melec, de que no llevaba jugadores de Barcelona, etc. Ahora se habla acá también de que se está metiendo mano. Yo, a ver, más allá de entrar a calificar si un dirigente sería capaz de proponerlo o no, que quizás sí, depende de cada dirigente, lo hago o no, yo me preocupo más es por la personalidad del cuerpo técnico. Y de lo que yo recuerdo, Alfaro, cuando fue técnico de Boca Juniors, él tuvo un encontronazo con Tevez, que era casi el dueño de camerino de Boca. Entonces, cuando escuché la noticia que venía, que bueno, por lo menos va a haber orden en el camerino, que es lo principal, porque si alguien va a la Bombonera y lo para a Tevez, que es casi el dueño del estadio, después que salió del Calme, es alguien que tiene personalidad. Entonces, quizás se prestan a especulaciones por la alineación, jugadores que la mayoría son de un club o no. Se me olvidó nombrar esta parte cuando me preguntaba lo de los procesos.
Yo creo, por la experiencia de vida precisamente con Quintero, de que es un error nombrar como técnico de la selección a una persona que haya dirigido en uno de los principales clubes del país. Barcelona, Emelec, Liga y ahora Independiente. Porque cualquier decisión que se tome, los hinchas rivales van a tomarlas como que es personalizada a favor del equipo donde estuvo o en contra del rival. Cuando sonaba antes de traerlo al Faro y que quizás traían a Almada, dieron todas las hinchadas rivales a decir que no, porque iba a ser Barcelona toda la selección. Si traía, cuando tuvo Quintero, decían que no, que solamente son emelecistas y que no convocaba a Barcelona. Es muy complicado alguien que haya dirigido uno de estos cuatro equipos poder en la selección, porque el manejo mediático que va a tener y es muy complicado llevar adelante un equipo. Y tú sabes que ahora con las redes sociales todo el mundo comenta, todo el mundo opina, puede dañar el grupo y todo. Yo creo que lo ideal sería tener a alguien que siendo extranjero maneje la información del torneo. Mira, con la globalización existen programas y software de que te analizan los jugadores de cualquier país. Tú pones, vamos a revisar a un arquero, salidas con el pie defensivas, ofensivas. Entonces, ya no es como antes que dicen, no, no conoce el medio. Ya ahorita cualquier técnico conoce el medio, va a trabajar a cualquier lugar. Ya en nuestro país una prueba viva es Independiente del Valle. Ha traído técnico español, ha tenido técnico ahora portugués. Entonces, yo creo que elegir un técnico que ha estado en un equipo grande del país es una mala decisión, creo yo, por lo que vivimos. Yo respeto su decisión, yo respeto esa decisión, es muy veraz, pero yo le digo, técnico conocido y que la afición lo sabe y los ha visto, su actuación, por ejemplo, a mí personalmente me gusta Almada. Yo no soy barcelonista. Sí. A mí me gusta, claro, por ejemplo. Creo que es bueno. A mí me gusta el Ramírez, el de Independiente del Valle. Creo que son técnicos como para. Bueno, el colombiano. Como, claro, Escobar. Para bueno. Hacer un proceso largo. Son muy buenos técnicos. Yo creo que en eso. Sí, pero te digo por el tema del manejo, ¿no? O sea, es que siempre es complicado. Sí, indudablemente. Ahora, aprovecho para leer algunos comentarios, Mario. Por acá nos estaba escribiendo Paul Torres, dice a la selección deben de ir jugadores que le metan ganas. Por acá, Amado Lor, también los saludamos, dice saludos cordiales para todos los panelistas y al invitado del día de hoy. Y también saludos para Rafael Parrales, que también está enganchado en la señal de este programa. No sé si tiene una pregunta más, Mario, o algo que iba a mencionar, porque quería entrar un poco con el tema de Liga de Puerto Viejo. De hecho, acá hay planteado una pregunta por parte de un seguidor. De eso quería hablar. ¿Qué podemos hacer, Metámonos Pepe? Al tema de Liga y voy sí. Con usted, metámonos al tema de Liga entonces. Es difícil, yo siempre le digo a mis compañeros de panel con los que me toca comentar, analizar deporte, le digo, yo soy de la generación como la generación de su papá, quien es mi buen amigo, que nosotros estuvimos acostumbrados a ver a una liga siempre en la Serie A. La generación de mis hijos, la generación de Luis, no sé si la suya, estuvieron acostumbrados a ver a la liga en la Serie B. Entonces, por eso es que Liga es grande y ha sido grande como equipo a nivel nacional, respetado a nivel nacional, Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Cuando decían, viene a jugar Liga o venían a jugar acá, a Liga le tenían pánico venir a jugar acá. Primero se jugaba a las 3 de la tarde con sol canicular, y segundo porque teníamos buenos equipos y siempre estábamos en la Serie A. Hoy en día Liga, en verdad, no está representando a Manabí. ¿Quién a Manabí reconocen ahorita por el Delfín? ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, yo me hice hincha de Liga y me gustó el fútbol, como tú dices, por mi papá. Nosotros viajamos, donde jugaba Liga viajamos, me acuerdo, a Esmeraldas Petrolero, decía Sepe, íbamos a Ambato, era solamente técnico universitario, no estaba Macará en esa época, por lo menos.
digamos, a Guayaquil al modelo, a Manta con el Manta Sport. Entonces, y los partidos domingo 3 de la tarde. Pero, mira, yo creo de que, lo dije una vez abiertamente, yo inicialmente tengo un grupo de amigos de que siempre estamos conversando con la posibilidad de en algún momento determinado, agarrar el equipo. Y teníamos un proyecto más o menos, yo tengo un proyecto más o menos elaborado de hacerlo. Pero yo siempre digo de que a mí me gusta decir las cosas como son. Yo no voy a decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, yo decir, vamos a subir a Serie A para jugar Sudamericana, es mentir. Yo me sentiría mal de decirlo, porque yo no puedo ofrecer llegar a Sudamericana cuando tú no tienes ni siquiera una cancha propia para entrenar. Entonces, yo me acuerdo que con el profe Morelli conversamos hoy día con Freddy Navia en la mañana, antes de la misa. El primer entrenamiento del profe Morelli, que lo trajo Pichitello, Pichi que es un loco, era en la cancha de la ciudad municipal, atrás del colegio médico. Entonces Freddy todavía no llegaba, yo me quedé en el carro y yo le escuchaba a Pichitello que reclamaba, ¿dónde me han traído? Esto es un equipo de barrio, ya solo hay 15 pelotas, cada uno es una marca diferente, los jugadores llegan por su lado, no hay bus, no hay medicinas, no hay implementos. Que tampoco era mentira, pero no era la forma de decirlo abiertamente, ¿no? Y ahí fue un primer encontronazo con Pichi. Entonces, profe, ¿dónde entrenamos mañana? Le preguntaban, depende. Mañana entrenamos aquí, pero si llueve hay que ver dónde nos prestan cancha. Entonces, un equipo que no tiene un complejo propio, que estando en Serie A no concentraba el día antes del partido, que no tiene un esquema administrativo fijo porque no hay un departamento financiero, no hay un departamento de marketing, un departamento comercial. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar en ir a Bolsa Americana cuando no tengo armado nada en mi casa? O sea, quiero seguir corriendo cuando todavía no se gatea. Esas cosas hay que explicar a la gente. O sea, yo para terminar jugando con extranjeros medianamente caros, prefiero jugar con jugadores juveniles que quizás van a tener el mismo rendimiento o un poco menor, pero son míos y el próximo año, después de 20 partidos, ya les puedo exigir de otra manera porque tienen experiencia. Entonces, tenemos que volver a la identidad del equipo de antes, que tenía por lo menos 4 jugadores locales titulares. La última vez, cuando nosotros nos tocó el ascenso en 2008, tapó Manuel, estaba Ali, estaba Cocacho, estaba Hugo. En el cambio teníamos más gente, estaba Jesús Alcíbar, después estaba Cusumo. Entonces teníamos gente nuestra. Entonces ahora no hay tanta posibilidad de hacerlo. Tenemos que ser claros, tenemos que ser claros con la gente, decir cuáles son las prioridades que tienen que tener. Nosotros tenemos que organizar el equipo casa adentro. Tenemos que tener una administración estructurada debidamente de conseguir, por ejemplo, se entrenan en el complejo de Freddy. Un contrato, un leasing a 5 años, pero fijo, con un precio de alquiler, sabiendo de que no me van a mover de ahí por 5 años, para yo poder invertir en la cancha, saber de que no me van a mover de acá, yo entreno de acuerdo a lo que yo quiero entrenar. Decidir, ¿me voy a hacer cargo de las formativas o no? Porque aquí hay dos, yo siempre he dicho, aquí hay dos teorías o dos políticas de manejo de formativas. Independiente del Valle, que tiene 800 niños, le paga casi a todos con 40 entrenadores que los manejen, o la de Nacif en Emelec, que es lo que hace es que yo no puedo invertir tanto porque de 800 me salen 6 al año, 8. Yo prefiero contratarlos a los 16 años cuando ya son probados que han rendido y mi nivel de efectividad es superior. Entonces, ¿qué queremos hacer con el club? Tenemos que conversar con el resto del directorio, con mis amigos nos hablamos. A ver, lo que tú decías, Mario, hace un rato. ¿Cómo queremos que juegue el equipo? ¿Cómo queremos que sea como antes de que nadie nos mande de local? ¿Queremos que sea un equipo ofensivo? Busquemos un técnico de esas características. No es que voy a buscar un técnico porque es famoso y barato, venga a ver cómo juega. ¿Cómo queremos jugar? ¿Queremos jugar así? ¿Cuál es nuestra característica? Si nosotros jugamos de tarde o de noche, no podemos decir eso porque el estadio no es nuestro. Y aparte que no es nuestro, no podemos jugar de noche porque no te prestan, porque tienes deuda con la luz. Entonces yo no puedo pensar, voy a jugar de tarde para quemar los moceros ofensivos, mentira. O voy a jugar en la noche, ni siquiera ese panorama lo tengo claro. No puedo saber qué jugadores contar de abajo, porque las formativas no las maneja el club, sino que se la da alguna academia, o a los padres más de familia que manejen. Entonces, bajo esos parámetros, uno tiene que ser sincero. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué queremos hacer? Entonces, nuestro proyecto tiene que ser a mediano plazo.
obviamente no vamos a descender. Y también, de la misma manera, si con ese programa a mediano plazo, quizás a mediada temporada, estamos en cuarto, tercero, peleémoslas por subir, pero no va a ser mi objetivo principal subirlo. Entonces, eso es lo que hay que decirle a la gente y la gente tiene que entenderlo. Porque aquí queremos quedar primero, subir a Serie A con un equipo, con un presupuesto o un rol mensual de 24 mil, 30 mil dólares. Para 30 jugadores, un sueldo promedio de $1,000 por jugador. ¿Tú crees que un promedio así tú estás peleando un ascenso? Complicado. Pepe, ¿por qué habla con la posibilidad de que en algún momento lejano pudiese tomar las riendas del equipo? Es notorio, es evidente de que usted tiene la película clara en cuanto a la administración que debería de tener el club, pero justo ahora, en estos momentos en los que el club está próximo a renovar su dirigencia y todo aquello, ¿no ve esa posibilidad un poco más cercana o aún no se decide qué hace falta de pronto por ahí como para que Pepe Miguel sea el que se siente en ese sillón presidencial de Liga de Puerto Viejo? Mira, yo estoy convencido de que hay que respetar los periodos. A Roberto las elecciones creo que son en noviembre. Ahí hubo una novedad que yo me enteré hace pocos meses de que de pronto yo ya no soy socio de Liga, esa es otra cosa. No entiendo en qué momento me sacaron. He pedido una certificación al Ministerio de Deportes porque es obligación que envíen las actas de la asamblea para ver en qué asamblea me sacaron. Porque yo fui miembro del directorio de la federación y el requisito para ser miembro del directorio es tener 4 años de experiencia dirigencial. Yo la tenía con Liga, entonces de pronto ya no soy socio. Pero bueno, eso ya estoy pidiendo una certificación al Ministerio para ver cómo puedo solucionarlo. Pero hay que ver, yo creo que hay que ver, mira, el momento es difícil a nivel mundial para todos, el fútbol no es la excepción, se juega sin público, ya en Europa y en Estados Unidos han comenzado a haber público, pero yo sé que la situación es difícil, pero yo tampoco creo de que un equipo profesional tiene que depender 100% de derechos de televisión, entonces, que porque no paga derechos de televisión no puedo cubrir nada más. La fuente de ingreso para mí de un club tiene que ser la taquilla, que no sea en este momento, pero aún así la taquilla es comprobado estadísticamente que no representa más del 25% de un presupuesto. Porque como equipos como Boca Juniors o como Real Madrid o Barcelona que venden la taquilla antes de comenzar el torneo, la venden porque tienes un equipo caro. Entonces, si corro, vendo toda la entrada, pero porque el equipo es caro es así, no me representa más del 25%. Venta de taquilla. Los ingresos comerciales, que es lo que tiene que ver con sponsoreo, que es lo que también es difícil por la pandemia. Hay gente que no quiere invertir, pero sin embargo hace menos de 6 meses se promulgó una ley donde incitaba porque ahora es promovida porque ahora es ministro del deporte, cuando fue asambleísta, de la doble deducibilidad, donde las empresas que invierten en el deporte pueden deducir el doble para sus declaraciones de impuestos. Y eso hay que presentarlo, hacerlo mediante proyectos y enamorar a una empresa para traerlo. De los ingresos comerciales, una parte son los derechos de televisión. Y luego el tercer rubro, que es la venta de jugadores. Pero ¿cómo vendemos jugadores si no tenemos ni siquiera formato? Entonces, tenemos huecos por todos lados. Y hay que organizarlo y eso no se lo puede hacer de la noche a la mañana. Y eso hay que tener paciencia, por eso digo, de que hay que convencer a la gente de que el equipo se lo tiene que ayudar con paciencia a mediano plazo, pero sí hay que dar pasos certeros. Yo me he ofrecido a veces, algunas veces, en colaborar, en ayudarlos, en ver cómo se puede buscar financiamiento, conversar con amigos dirigentes que puedan prestar jugadores, porque hay jugadores de clubes grandes de que no son tomados en cuenta, le pagan 5 mil y no juegan, o los tienen en reserva y tienen que seguir pagando 5 mil, hablas con el club, yo le pago 2 mil y tú te pagas 3 mil, te ahorras en algo y lo tienes moviéndose y jugando. Entonces, hay varios tipos de gestión. Yo creo que este año ha tenido un poco de mala suerte el equipo. Yo conozco al entrenador, a Luis, muy buena persona, creo que es un buen técnico. Para mí, a mi criterio, yo le comenzaré a exigir a él 100% cuando ya tenga los refuerzos que él ha pedido, porque con el equipo que llegó está haciendo lo que se puede, ¿cierto? Él va a tener que potenciarlo más con los refuerzos que comiencen a llegar. Hoy día se ganó
a un rival duro como es Nacional, que se le ha ganado todo el 100% de puntos de local y de visita, pero sin embargo sí dolió haber perdido el local con un rival directo, que habrá que reconocerlo. Faltan creo que 14 fechas. No veo una posibilidad latente del descenso, siempre y cuando comiencen a moverse un poco con el tema de jugadores. Por acá nos está escribiendo, por ejemplo, Yandri Ontaneda dice, ¿qué camino ve más viable tomar para que Liga de Puerto Viejo pueda salir de este inconveniente dirigencial en el que se encuentra? Cuando jugadores señalan que no cobran ni 5 meses, dice. Saludos al abogado Pepe Miguel. Saludos, Yandri. Ayer lo vi, hace mucho tiempo. Yo ayer, precisamente anoche, en el relatorio del profe Morelli, me dio gusto ver, estuvieron algunos jugadores, estaba Hugo Vélez, estaba Jimmy Gómez Valencia, estuvo Manuel Mendoza, los jugadores más que no recuerdo. Y medio conversamos el tema. A veces se puede ver feo ese video que estaba circulando, pero en algún momento iba a ser necesario que se lo haga. Porque existía la duda, ¿quién es la verdad, los jugadores o el dirigente? Entonces, escuchaba también a Roberto en una entrevista diciendo que yo no le he mentido a los jugadores, yo les he incumplido, que es diferente, porque a mí me dicen que me pagan el viernes y no me pagan, ya no es mi culpa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sincerarse. Yo creo que un error que tuvo el equipo este año, que lo repitió del año pasado, es tener un equipo muy largo, muy abultado, una plantilla de jugadores. Hay más de 30 jugadores, yo creo que con 26, 28 máximo. Es más, puedo arriesgarme con 23 jugadores, 20 jugadores y los otros de la formativa para darle hasta mayor tipo de movimiento y de experiencia. En este momento lo que tienen que hacer es sincerarse con los jugadores, decirle qué se puede cumplir, qué no se va a poder cumplir, cómo se les va a pagar. Veo que ya desde la semana anterior hay un entrenado en la camiseta, entonces asumo de que eso significa algún ingreso contractualmente hablando. Entonces, con algún abono que haga Gol TV y con Triunfo de Día, deberían tratar de buscar una fórmula de pago y por lo menos arreglar un mes más para que los jugadores sigan con el interés de Triunfo. Yo creo que nadie sale a perder, y una cosa es estar en malos resultados y otra cosa es descender de Serie B a segunda categoría. Eso ningún jugador va a querer hacerlo, ni siquiera por plata. Pero también hay que darle la tranquilidad de que ellos puedan estar con la seguridad de poder cubrir sus deudas con los que tengan deudas, de que no los van a sacar del departamento, etc. Y a veces, aunque no se tenga la posibilidad de cumplirle, lo bueno es dar la cara y decir, o sea, que espérame, pero apersonarse, ¿no? Esencial, si recuperar la confianza en el jugador. Si me permite, Mario, también para luego pasar con él, por acá hay otro aficionado deportivo, Héctor Mendoza, nos escribe, dice, pregúntale a Pepe, dice, la situación de Liga, que no quiere entregar el equipo a la ASO de fútbol de Manabí, el presidente. Es que eso ya no se puede hacer. O sea, eso se hacía hasta cuando nosotros entramos en Liga en el 2005 por los grupos amigos de Liga, se hacía, la herencia se iba. Ahora, en el caso de la renuncia, el presidente deberá asumir jerárquicamente los que continúan, vicepresidente, primer vocal. Salvo de que renuncie en conjunto toda la directiva y el equipo se quede en acefalía, obviamente tendrían que ir, convocarse a una asamblea extraordinaria por los socios inmediatamente y convocar a elecciones. Habría que ver el padrón, cómo está, cuántos socios están, cuándo están habilitados, y hacer la elección. Yo coincido con usted en muchas cosas. Yo creo que esta liga, que tiene tantos años arraigada en el fútbol profesional y sigue siendo el ídolo de Manabí, necesita de un gran proyecto como el que usted lo tiene pensado para poder sacar adelante a esta liga. Sin mentir, que vamos a subir, que vamos a ir a Copa Libertadores, no. Este es un proceso como lo hizo o como lo ha hecho Independiente del Valle. Los equipos grandes del fútbol ecuatoriano están bien aparentemente, que es un término que cae, porque tienen proyectos, MLE, Barcelona, Liga de Quito, Independiente del Valle. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos y queremos para una liga deportiva universitaria. Inclusive para recuperar ese aficionado que siempre siguió a Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo. Hoy en día,
Yo sí me enervo cuando la Liga de Puerto Viejo, no es la Liga de Puerto Viejo, es la Liga Universitaria de Puerto Viejo. Entonces, ante eso, yo sí creo que el proyecto que usted tiene es el más viable y ojalá, en algún momento, respetando el tiempo y el espacio de Roberto Rodríguez y el mandato de Roberto Rodríguez como presidente de Liga, se puede hacer un buen proyecto. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, como tú lo dices, por ejemplo, cuando jugamos Serie A en el 2009, jugamos en las noches, tenía gente de Santana, de Rocafuerte, de Cruzita. La Liga, el nombre es Liga de Puerto Viejo, pero en realidad la afición venía de todos lados. Nosotros decidimos por eso en algún momento jugar incluso partidos viernes, porque había gente que salía del trabajo y antes de ir a su casa se iba directamente al estadio. También momento no fue bien. Hay que tratar de recuperar esa afición. Ahora los chicos, los niños más pequeños, son más aficionados a Barcelona, a Emelec, Independiente, a Liga, Liga de Quito, que Liga de Puerto Viejo, porque no han tenido la oportunidad de verlo competir con clubes de primera categoría acá, que es lo que la traía. Y en realidad es diferente. El torneo sería con Serie B, desde el color de los uniformes, digo yo, es diferente. La talla de los jugadores, la organización, todo eso te llama la atención para venir. Yo creo que el Liga va a tener que volver. Hay un plus que tiene el equipo, que a nivel nacional es un equipo que se hace querer. Tú escuchas a periodistas a nivel nacional y que quieren que el Liga regrese a Serie A. Existen empresas que quizás puedan volver a apoyar. Pero hay que ver, hay que hacer algo, invitar incluso a más personas. Aquí hay mucha gente que le gusta, que a veces uno, porque no la ve en el estadio, cree que no es el fútbol, pero les interesa y lo siguen de cerca al equipo y pueden formar parte de un gran proyecto donde haya varias personas que dentro de sus perfiles puedan ayudar. Como te digo, ya al igual que la medicina tiene sus especialidades, toda en la profesión hay sus especialidades. No es lo mismo ser marketing que marketing deportivo, que conseguir auspicios en materia deportiva, etcétera. Que nos ayuden a controlar, que ayuden al equipo a controlar el tema de las puertas. Hay que ser más conciencia a la gente también, porque todos exigimos, pero no damos nada. Ser más responsables en las entradas, de que no nos sancionen. Por ejemplo, alguna vez salió una multa por comportamiento de público o por gente que entró sin mascarilla. Son cosas pequeñas que termina pagando el club por actos de personas que no necesariamente están ligadas a la institución. Pero hay que ir culturizándolas, ¿no es cierto? Y hay que explicarlo. Y para esto hay que ser sincero y decirle lo que se piensa hacer, no vender fantasía. Pepe, ya entrando a la recta final del programa, no me quisiera ir sin preguntarle sobre el tema arbitral, ya que además usted presidió la comisión arbitral en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y de preguntar cuál es su percepción del tema arbitral acá en el Ecuador, en la Liga Pro, exactamente, donde esta temporada 2021 ha sido bastante cuestionada, la actuación de los árbitros, y ellos se reclaman de que, o por lo menos también reflexionan de que cómo se les puede exigir calidad si ni siquiera se los tiene al día. Sí, eso es una historia de años, ¿no? De que están al día. No, hay que reconocer varias cosas. Liga Pro mejoró sustancialmente los ingresos del arbitraje. Desde el año pasado están ganando mucho más lo que ganaban antes. Sin embargo, a diferencia de otros países, el árbitro le dedica 2 horas al día para entrenarse y no 100% a la profesión, porque no puede vivir de eso. Pero, mira, yo 3 años presidí la comisión y me di cuenta, en el final del segundo año, que siempre había un bajón al final de la etapa y al final del torneo, a consecuencia del agotamiento físico, del estrés, de los nervios, porque viene la etapa final, al final de la primera etapa y a la final de la segunda, a veces horarios unificados. Si lo designas, provoca nerviosismo y consecuentemente equivocaciones. Pero yo creo que este año hay otro factor, que es de que se está viendo una transición arbitral.
Hay muchos árbitros que han subido el año pasado en el escalafón, a Serie B y a Serie A, árbitros jóvenes como Cajas, que creo que va a pitar, precisamente vi la designación este fin de semana, pita Barcelona Macará y pitó el Independiente Católica. Entonces, esos árbitros jóvenes van a tener que darle por lo menos un par de años que se terminen de asentar, porque los referentes que habían antes, ya Carlos Vera se retiró, Marcos se retiró, y el que seguía, que era Roddy Zambrano, no se ha retirado, pero ya lo tienen marginado, casi no lo designan, es más cuarto árbitro, a veces en torneos de Serie B. Orbe y era el otro que tenía buen rendimiento con Quiroz, Orbe ya casi no lo veo muchas designaciones. Quiroz tuvo, a mi criterio, una presentación no acorde a lo que se requería en el Clásico Lastillero, y el que seguía era, a mi criterio, Guerrero, que tuvo también un partido malo, creo que fue en Cuenca-Barcelona, con dos penales, claro, no sé. Entonces, los que están más o menos vigentes todavía, que no han sido castigados, por decirlo así, con las calificaciones de mala manera, es Congo y Aragón, no más de estos árbitros jóvenes. Pero yo veo que el tema de los asistentes, árbitros asistentes, los jueces de línea, hay árbitros nuevos, pero sí todavía sigue manteniendo un buen nivel las personas de experiencia. Está Cristian Lescano, está Byron Romero, pero esa transición nos va a costar por lo menos un año más, sobre todo en árbitros centrales. Entonces hay que tener paciencia, pero sí hay que seguirles exigiendo. Yo tampoco soy, y no lo fui cuando estuve presidiendo de la comisión, hay que aceptar los errores, exigirles, y hay que enfriarlos una o dos fechas como para que vean que han cometido errores y que hacerlo, pero luego conversando con los asesores que vienen acá, constructores, Oscar Julián Luis, que es el que venía más seguido, no, ellos nos comparten mucho de que, por ejemplo, con una calificación mal le pongas dos fechas de suspensión, no lo pares, decía. No lo podemos pitar Serie A, pero podemos pitar Serie B. Está el escarmiento de no estar en Serie A, pero sigue moviéndose para que tampoco pare el ritmo, ¿no? Pero yo creo que el tema de la justificación que ponen del atraso en los pagos, como en el futbolista, va a influir en algo, pero no es lo fundamental. Yo creo que excusarse de un mal rendimiento porque no están al día no es lo correcto. El mal rendimiento viene porque no se viene preparando bien físicamente, técnicamente, o porque tienen problemas. A veces les decía, si tienen un problema, avísame para no designarte, porque si está, tiene problemas financieros del trabajo, con la esposa, está peleado, no se concentra en el partido, no hace un buen partido, te voy a sancionar pensando que es un mal árbitro, y no lo es, sino porque tiene problemas. Entonces, prefiero decir, ¿sabes qué? No me tomen con esta semana porque estoy solucionando algún inconveniente, hasta estar 100% dedicado al partido. Y este tema llama mucho la atención, es porque de hecho ahora en la Copa América no veíamos de pronto como hubiésemos querido alguna actuación de algún árbitro, de que pita algún partido. Esa es la consecuencia. Ajá. De hecho, mira, el último árbitro que estuvo en instancias así finales, creo que fue en el 2018, Roddy Zambrano pitó la Supercopa de ida. Creo que era Gremio con Independiente en Brasil. Pero tenemos árbitros que pitaban por lo menos semifinales. Y ahora en Copa América no hubo ninguna terna, solo estuvo Byron Romero como VAR, para estar en el VAR como asistente de línea. Y de las 16 designaciones de partidos sudamericanos y Libertadores, solamente hay uno. Entonces, yo creo que eso es una muestra de que no se está pasando un buen nivel. Y peor, aspirar a tener un VAR, para, por lo menos para la Serie A, con la falta de árbitro. Aparte, mira, y ahí hay otro tema. Yo creo de que existe un principio de generalidad. ¿El VAR se lo puede aplicar para todos o no? Porque si lo vas a aplicar solamente para los que puedan pagarlo, van a ser los mismos clubes que van a poder tener ese derecho. Tiene que ser para todos. Entonces, si no hay plata para ponerlo en todos los partidos, no lo pongo. Porque sería no beneficiar a ciertos clubes, porque en realidad lo que se busca con el VAR es tratar de ser lo más justo que se pueda, ¿no? Pero si hay un costo adicional que lo tienen que pagar los clubes, van a ser dos, tres clubes los que puedan hacerlo. Y igual importancia va a tener un partido en la fecha 17, Barcelona-Emelec, a que jueguen abajo, qué sé yo, Muchurruna
por el descenso. También necesita un arbitraje sin errores. Y no va a tener la plata para pagarlo. Son algunos factores los que inciden. Incluso, bien lo marcábamos, el material humano, que tampoco lo hay en cantidad para que ocupen toda esta delegación que trae el VAR, ¿no? Desde estar en la asistencia, más allá de estar en la cancha, ¿no? Nos limitamos, estamos limitados. Necesitaría por lo menos, son los 3 árbitros más el 4 árbitro, 4, y en el VAR tienen que haber 3 personas más. Son 7. 7 por 8 partidos son 56 árbitros semanales. Ahí tienes que tomar en cuenta la rotación, los que están con mala calificación que no lo puedes tomar en cuenta la siguiente fecha, los que se te lesionan, los que tienen designación internacional y que tienen que viajar no pueden estar. Deberías tener por lo menos 60, 70 árbitros disponibles y a buen nivel. Lo que al día de hoy no hay. Y prepararlos para el VAR. Claro, porque eso es otro. Para tener la autorización de tener el VAR, ya de manera constante en el torneo, existe una programación de Conmebol de que por lo menos son 6 meses de solo de capacitación. Por eso la instalación de un VAR se necesita por lo menos 9 meses. Los 6 clavados de capacitación y los 3 meses ya en la parte estructural y de estadio. Correcto. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. Agradecemos la presencia y el tiempo que nos ha brindado el día de hoy el abogado Pepe Miguel Mosquera y la deferencia con este programa. Abogado, usted en la parte final, también para que se despida de todo el aficionado deportivo de Habla Serio y de quienes nos estuvieron también observando a través de las plataformas digitales de Radio La Rotonda y también de Contigo Siempre Radio. Bueno, agradecerles una vez más por haberme tomado en cuenta. Creo que ha sido un lindo conversatorio. Hablar de fútbol siempre nos gusta a todos, y más allá si es de la selección y de nuestro equipo, que es Liga de Puerto Viejo. Ojalá que vengan momentos mejores, principalmente en lo deportivo, tener la tranquilidad de llegar a las últimas 3-4 fechas sin estar dependiendo de resultados de terceros ni mirando hacia abajo en la tabla, sino que terminar el torneo jugando y en lo que se pueda con jugadores nuestros, y luego que se pueda hacer lo mejor en la parte dirigencial. Un saludo para todos, una vez más le agradezco haberme tomado en cuenta y a todos quienes estuvieron acompañados también desde las diferentes plataformas. Un abrazo. Mario Torres. Sí, un agradecimiento a Pepe Miguel Mosquera por habernos atendido en esta entrevista, en este conversatorio de fútbol. Y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, buenas noches. Correcto. Leo los últimos saludos para bajar telón en el programa. Saludos para Cristian Párraga. Por acá también nos escribe Cristian Cedeño. También para Adriana Lucía, que nos estuvo acompañando desde Río Chico. Para Raquel Macías, para Julio Armando Carreño, para Amado Lor, para María Angélica, también para Digna Zambrano, Edgar Lor y todo el aficionado deportivo que estuvo pendiente de este programa. Tengan todos ustedes muy buenas noches, pásenla bien. Chau, chau.